Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Nos encontramos justo aquí en lo que es la ruta 9, a pasos de lo que es calle Libertad. Ahí pueden ver, ahí está el cruce de la G4, como le denominamos tradicionalmente, calle Libertad, en donde pudimos apreciar, y gracias al aviso de los vecinos, nos comentaban de este vehículo que se encontraba acá en la vía pública, producto de un accidente vehicular. Este vehículo impacta un poste de alumbrado público y por lo menos podemos ver que afectó a dos postes de alumbrado. Desconozco si afectó a la vivienda que está justo aquí en la intersección. Desconozco si está con suministro eléctrico. Este vehículo, como pueden ver, se encuentra con daño evidente producto del impacto que tuvo con el poste de alumbrado. Ya ahí pueden ver, entonces aún se mantiene con su batería encendida. Ya, como pueden ver, este vehículo se encuentra aquí en la ruta 9, fue bastante acá. Aquí parte de la rueda, ¿eh? Los ocupantes se dieron a la fuga, ¿eh? Es eso lo que nos comentó. Nosotros contactamos a personal de carabineros. Carabineros está tomando el procedimiento. Por lo menos los ocupantes no se encuentran en el vehículo. Están siendo buscados por personal policial, ya que hay daño a la infraestructura pública. Como pueden ver, este poste de alumbrado se vio afectado producto de este choque, ya que es un solo vehículo involucrado. Aparentemente habría perdido el control desde el sector de viniendo desde Puerto Natales, y probablemente fue el que generó el impacto aquí en este poste de alumbrado público. Ya ahí pueden ver entonces el poste que afectó, y también obviamente el vehículo que se encuentra un poco más allá. Como pueden ver, daños evidentes producto de este choque de este vehículo particular. Los ocupantes no se encuentran en el vehículo. Esto aconteció hace más de 40 minutos, ¿ya? Y este vehículo se encuentra aquí abandonado producto de este accidente que sufrió aquí en la ruta 9 a pasos de calle Libertad. ¿Ya? Creo que es el personal de él más que viene ahí, el que está frente a mí, porque veo evidentemente, obviamente, la escalera. Ahí pueden ver el daño del vehículo. Vamos a ver si podemos, a ver, conversar con el personal de Herman, a ver si se vio afectado algún sector. Hola, ¿cómo estás? Estoy en vivo. ¿Te afectó algún sector acá, algún vecino, no? No, porque esta postación de aquí, de la ruta 9, es todo alumbrado público. Ah, ya, entonces te afectó dos postes. No, pero los postes son municipales. Ya, perfecto. Es del mango, tiene poste por este lado. Ah, ya, entonces esto es municipal. Todo municipal. Ya. ¿A usted igual lo llamaron de todas maneras? Por... Sí, yo había venido en Gracia. Ya. ¿Y esto fue más de 40 minutos o menos? Sí, más de 40 minutos. Sí. Y esto es municipal. Bien, ahí estábamos entonces, ahí nos comentaba entonces fuera de cámara de que el poste de alumbrado público es municipal, el que se vio dañado. Hay personal de Edelman aquí, pero obviamente no le corresponde a ellos hacer la reparación. Producto de este choque de este vehículo contra el poste de alumbrado público, los ocupantes, él o los ocupantes, no se encontraban en el vehículo al momento de que carabineros viniera al lugar. En estos momentos están siendo buscados el propietario del vehículo, ya que obviamente ocasionó daño a la propiedad. Ahí pueden ver cómo quedó este vehículo aquí en la ruta 9, como les comentaba, a pasos de lo que es calle Libertad, la tradicional cruce de la G4, como lo denominamos, justo un poquito más abajo. Fue donde se produjo este choque de este vehículo contra el alumbrado público. Reiteramos entonces, carabineros tomando el procedimiento de rigor para buscar al propietario de este vehículo.
que se encuentra aquí en este sector producto de la colisión. ¿Ya? El vehículo aún se encuentra encendido, pudimos apreciar. La radio está encendida. Todo esto ocurrió aquí en este sector de la ruta 9. Este es un Génesis, un vehículo. Aparentemente tiene un impacto en el, probablemente en un acompañante, si es reciente el daño en el parabrisas. Serían más de uno los que iban en este vehículo que sufrió un daño importante producto de que su conductor perdiera el control, impactara un poste de alumbrado público y termina en este sector. Agradecer a los vecinos que nos alertaron de esta situación. Nosotros por ahora vamos a dejar esta transmisión hasta acá y nos vamos a conectar como siempre donde la noticia lo requiera.